Hola amigos, bienvenidos a un video más de Base Cúbica Inmobiliaria. Soy Clau Campuzano y hoy los voy a acompañar a conocer esta maravillosa residencia ubicada en el corazón de Montes de Amé, con una orientación norte-sur, con acabados espectaculares y una distribución en la casa que de verdad te vas a enamorar. Acompáñame a conocerla. Y comenzando desde el corredor de acceso que te lleva hacia tu nueva casa, podemos ver un diseño muy bonito en lo que es el área de jardinería, utilizando vegetación propia de la región. Si me acompañas, vamos a ver el área de estacionamiento para dos autos, techada con portón eléctrico y también con un espacio muy amplio de bodega que siempre vamos a utilizar y, por qué no, entre más espacio nos dan, más cosas guardamos. En el acceso puedes ver que cuenta con una puerta desde la entrada hacia el área de estacionamiento de herrería en un diseño muy bonito y recién se le dio mantenimiento. Pues ahora sí, bienvenidos a esta que puede ser tu próxima casa. En el acceso puedes ver una puerta de piso a techo muy amplia, lo cual te hace que tengas una buena corriente de aire al acceso de tu casa. Entrando tenemos un recibidor iluminado al inicio. Cabe aclarar que toda la iluminación en la casa es iluminación LED. Y en el acceso, además del área de recibidor, tienes un área amplia como para poder poner aquí una salita. En este caso lo ocuparon para un piano, pero bueno, es un espacio muy amplio. Tienes espacio para comedor del lado derecho. Y al fondo tienes otro espacio adicional como para crecer tu sala, poner un área de televisión. En este caso pusieron un área de juego, pero realmente, como puedes ver, los espacios son muy amplios y son abiertos. Nos comunican directamente al área social exterior. Ahorita vamos a conocer lo que es el área de terraza y de piscina, pero te invito, por favor, a que veas los detalles de la casa. Estamos hablando de un porcelanato 50x50 rectificado de muy buena calidad. Los acabados, por ejemplo, en pared con acabados de piedra, que también le dan un toque especial al diseño de la casa y la hacen más exclusiva. Visto desde este nuevo ángulo, también puedes apreciar el área social abierta, como lo habíamos mencionado, y ves cada uno de los detalles de decoración que en este caso tienen en la casa. Ahora, imagínatelo con tu propio toque y tu propia decoración para esta que puede ser tu próxima casa. Ahora nos encontramos en el área de terraza del jardín de esta preciosa casa. En este caso tienes espacio para un comedor o bien una sala de estar. El área de terraza cuenta con un deck ya techado con herrería para que puedas disfrutar de las tardes sin que estés
debajo del rayo del sol. Y desde aquí podemos observar el área de jardín. Por favor, hagamos un paneo de las imágenes de esta casa para que puedas apreciar cada uno de los detalles. En este caso, tenemos un diseño de jardinería con palmeras y con árboles de la región. El pasto, para evitar que se seque o que tengas lodo, cualquier problema que normalmente los pastos en el área de alberca nos pueden provocar, tiene ya un pasto artificial instalado de súper buena calidad. Y como siempre nos preguntan la calidad del aluminio de la casa, es importante destacar que esta casa cuenta con aluminio de primera calidad, serie 80. Y viniendo por este lado, puedes observar este pasillo también con un diseño exclusivo de jardinería, piedra en el acceso para poder rodear y llegar hacia el área de piscina. En este caso, este tipo de piso con el que cuenta el área de piscina es para evitar quemaduras cuando está el sol muy fuerte, para que salgas de la alberca, y también es de tipo antiderrapante. Observa, por favor, este detalle tan bonito y tan exclusivo de la cascada que tiene la piscina. Es una cascada con una piedra tipo ónix que en la noche está iluminada. La piscina cuenta con su propio pozo de llenado y en las imágenes que verás en un ratito más con la alberca de noche, de verdad te vas a enamorar del toque de los detalles que tiene esta piscina. Y de este lado tenemos el bar, un bar completamente equipado. Volvemos otra vez al detalle de piedra tipo ónix, con un área especial para asador. Tienes el área para lavar los platos, si tienes gente, si invitas. Y si puedes observar, el deck va en armonía al deck del acceso de la terraza. Esta área social cuenta también con servicio de baño completo. Y con un acceso directamente del área de piscina, llegamos a lo que es el área de servicio. En este espacio de aquí, tienes espacio como para colgar ropa. Y del lado izquierdo, tienes la recámara de cuarto de servicio con su closet y su baño completo. De igual modo, el área de servicio tiene un pasillo que viene desde el área del garage para llegar también de forma independiente hacia el cuarto de servicio y área de lavado. Y pegado del área social, en planta baja, tenemos un cuarto de visitas completamente equipado para aquellas personas que buscan una casa con una cuarta recámara, con un cuarto de visitas, con un estudio, family room, realmente el uso que quieras darle. Esta habitación está completamente equipada, tiene su aire acondicionado, su abanico y tiene toda la preparación para el área de televisión. Acompáñame porque esta recámara, como te mencioné, tiene su baño completo para que puedas darle uso tanto para la recámara como para las visitas. Y siguiendo del área de comedor, tenemos el acceso a la cocina y a mano izquierda vas a ver el acceso a las recámaras de planta alta. Pero acompáñame primero a conocer la cocina.
La cocina está completamente equipada, como puedes observar. Tiene su isla y la barra es de granito de la mejor calidad en el mercado. Tiene ya su campana, su estufa, su espacio para refrigerador, tienes abanico y el espacio del techo es muy alto y esto hace que el calor no se concentre en la cocina. Como puedes observar, está completamente equipada con sus gavetas, tanto inferiores como superiores, y son de cerrado fácil para evitar cualquier tipo de accidentes. Como puedes observar, los espacios de la cocina están perfectamente aprovechados. Tanto es que inclusive aquí en la isla tienes unos espacios también para guardar sartenes, tienes el espacio también para la lavadora de platos y cuenta con su tarja doble. Desde aquí puedes ver la vista hacia afuera, hacia el área del garage y en la entrada de tus visitas. Además de los espacios en las gavetas inferiores y superiores de la cocina, tienes un espacio de alacena muy amplio y cabe destacar que tienes también el acceso directo desde tu garage para cuando llegas con tus compras del súper, que el acceso sea más fácil. Tiene puerta doble para evitar también el tema de los mosquitos, porque la puerta que tienes primero cuenta ya con su mosquitero. Adicional a lo que ya vimos del área de servicio, de este lado pegado a la cocina, tienes el área de lavandería para espacio de lavadora, secadora e inclusive en este caso tiene un refrigerador adicional. Como puedes apreciar en esta imagen que te vamos a mostrar, cada espacio de la casa está perfectamente cuidado. Tanto es así que debajo de las escaleras tienes un área de oficina independiente para ti que quieres trabajar desde casa o que tienes a tus hijos estudiando aún en casa. Tienes un espacio en donde estás completamente independiente del ruido, de las distracciones y, ¿por qué no?, aprovechas cada hueco de tu nueva casa. Ahora sí, acompáñame a conocer el área familiar. Y como puedes observar, las escaleras tienen el toque especial de pisos de mármol, lo cual hace que la casa sea todavía más exclusiva y más bonita. Y para llegar al área de las recámaras, tienes una puerta que la divide completamente, esto para aislar el ruido y tener una mejor temperatura en planta alta. Subiendo del lado izquierdo tenemos la recámara principal. Como podrás observar, es una recámara considerablemente amplia, con entrada de luz natural, techos altos, su abanico también ya integrado, el aire acondicionado, y esto te permite tener también un espacio de área de trabajo, un silloncito como sala. Acompáñame ahora, por favor, a conocer el área del closet, que te vas a seguir enamorando en cada paso que damos en esta casa. El closet es muy amplio, cuenta con una isla en el centro y cuenta también con un espacio alto para guardar las maletas. El baño de la recámara principal, como podrás observar también, tiene muy buena entrada de luz natural y volvemos a destacar los techos altos para evitar temas de humedad y de concentración de calor. El baño es un baño con muy buena amplitud, tiene ya los canceles corridos de muy buen grosor, de muy buena calidad, y como puedes ver también el área de regadera es considerablemente amplio. Y ahora sí nos encontramos en el área familiar de planta alta. Como puedes ver, es un área como para convivencia familiar muy amplia, con buenos espacios. Tienes un espacio súper grande para poner el área de televisión y también de este lado al fondo tenemos un espacio de escritorio para poder trabajar como lo hemos venido haciendo desde hace un tiempo, ya desde casa, estudiar, trabajo. Tiene los espacios muy bien diseñados y con entrada de luz natural, lo cual es súper importante para la realización de los trabajos de todos los días. Y ahora vamos a conocer la recámara secundaria, que como puedes ver también es de muy buen tamaño y tiene el mismo concepto que el resto de la casa en relación al acceso a la entrada de luz natural. Y
Y porque no puede faltar un detalle muy importante en estas recámaras, son los hamaqueros. En este caso tienes 4 hamaqueros como para poder colgar 2 hamacas. Y aún siendo una recámara secundaria, como puedes ver, cabe perfectamente una recámara matrimonial, que incluso me atrevería a decir que puede caber una cama king size o 2 camas individuales. Tienes espacio perfecto para poner un mueble al fondo de la recámara, área de escritorio para trabajar. Y ahora vamos a ver el área del closet. Es también un closet vestidor acorde para el tamaño de la recámara secundaria, que puede ser de muy buen uso. Y el baño cuenta con el mismo detalle de los baños que hemos visto anteriormente. Quiero destacar el tema de los mosaicos que tienen las regaderas. Como lo pudiste ver en el resto de los baños, es el mismo concepto. Es un mosaico color oscuro, antihongos, de forma que no tendrás jamás un problema de humedad en tus regaderas. Ahora quiero invitarte a ver esta recámara, que también podría ser utilizada como una recámara principal, porque el espacio te da perfecto para poner una recámara tamaño king size completa con su mueble de televisión de este lado. Pero sobre todo, por favor, acompáñame a ver este tamaño de closet espectacular y además climatizado. Por eso es que esta recámara podría ser utilizada también como recámara principal. Si te fijas, es un closet como si fuera doble, con una anchura y una profundidad que realmente te dan, bueno, espacio de sobra para guardar lo que gustes en este closet. Y este baño también es muy amplio, igual con techo alto, con entrada de luz natural, el espejo desde el lavabo hasta la parte del techo y los acabados también en todos los baños de mármol con carpintería de primera calidad como bajo lavabos. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy en el recorrido de esta preciosa residencia ubicada en Montes de Amé. Y para resumir contigo, antes de despedirnos, te quiero recordar, la casa tiene 450 metros cuadrados de terreno, 440 metros cuadrados de construcción, está completamente equipada con aires acondicionados, abanicos, persianas, cocina eléctrica, closets de excelente calidad, cerco eléctrico, paso artificial y la posibilidad de quedarte también con paneles solares y el circuito de cámaras. Recuerda que el precio de esta hermosa residencia lo vas a encontrar aquí en la descripción. Te dejo mi nombre, soy Clau Campuzano, tienes mis teléfonos también, llámame, me va a dar mucho gusto atenderte y por favor no olvides suscribirte a nuestro canal. Aquí vas a encontrar todas las opciones, las mejores de Mérida, las que estás buscando para hacer de tu proyecto de vida el mejor, acompañado siempre de la mano de los asesores de Base Cúbica.